El festival es esta clásica historia de que dos amigotes un día deciden hacer un concurso de cortos, sale muy bien y por motivos insospechados y variopintos y altamente imprudentes acaban montando un festival. Pasan unas ediciones y dices, esto es una pesadilla, es muy difícil y tal, pero por motivos de nuevo desconocidos continúas haciéndolo. El objetivo es montar algo extremadamente variopinto, abierto a todo el mundo, y en el que no sea una cosa estrictamente cinematográfica, sino que haya muchas actividades callejeras, haya fiestas por las noches, haya... En fin, tiene un enfoque muy, muy lúdico. El festival tiene 7 años y, como es un festival pequeño, ha ido sumando actividades lentamente, ¿no? Nosotros desde el principio tuvimos claro que queríamos trabajar a nivel social, pero no hemos podido hacerlo hasta hace escasamente 2 años. Y hemos empezado a trabajar con una asociación de personas autistas, realizamos sesiones de ocio inclusivo, proyectamos películas simplemente para que puedan venir al cine. Desgraciadamente estas personas no van al cine. Nosotros somos una asociación específica de autismo, de Astrade, y su proyecto pues encajaba perfectamente con el nuestro, porque nosotros llevamos ya 20 años dedicándonos a mejorar la calidad de vida de chicos con diagnosticados de TEA y de la de su familia, y su calidad de vida pues es como un banco que tiene muchas patas, y una de las patas más importantes pues es el ocio. Y el ocio por excelencia pues es el cine. El cine a todos nos sirve para desarrollarnos, para tener acceso a un arte muy, muy especial, y gracias a ello pues han tenido acceso a este mundo del arte, que es el cine. Se nos están acercando otras asociaciones de carácter social pidiéndonos colaborar, y nosotros tenemos las puertas más que abiertas a todos los niveles para poder colaborar con gente que tiene problemáticas que van más allá de el cine, la cultura u otras cosas, ¿no? Que son increíblemente importantes, pero están por debajo. Que un festival no sea algo aislado del mundo, ¿no? Sino algo que está fundido con la ESAT, con la Escuela de Arte Dramático, con la Escuela Superior de Diseño, con empresas que se dedican a la fabricación de cartones. En fin, nosotros lo que queremos es incluir a todo el mundo. Nosotros trabajamos a tope para estar fundidos con el tejido social y darle a gente la oportunidad de visibilizar todo lo posible a nivel social, cultural, artístico y lo que haga falta. O sea que al final el festival, entre pitos y flautas, se va a los 15 días. Luego tenemos 20 largometrajes, hay 3 secciones, la sección oficial a concurso de largometrajes, la sección nacional de cortometrajes a concurso y la sección de cortometrajes de aquí. Después de eso hay un montón de actividades de lo que denominamos el off-cinema, conciertos, fiestas, charlas. Tenemos una agenda apretadísima, pese a ser un festival pequeño. De hecho, a veces el equipo, que es un equipo pequeño, tiene serias dificultades para atender todo lo que tenemos en marcha. Creo firmemente que la cultura debe ser reivindicativa con respecto a las problemáticas políticas y sociales, particularmente el fantástico. Creo firmemente que la administración lo que debe hacer es dejar paso abierto a aquellas entidades que luchan por la reivindicación y por la muestra de las problemáticas sociales, políticas y culturales. Soy realizador audiovisual con ínfulas de cineasta y en este festival me ha tocado, pues aparte de la cortinilla del principio de cada una de las películas, hacer una videoinstalación de un holograma en colaboración con la Universidad de Cartagena, relacionado con la temática del festival de este año, que son los alienígenas, están entre nosotros. Hemos hecho una instalación que simula un mensaje como que ha llegado a la Tierra de unos extraterrestres que nos dan unos consejos muy importantes y nos dicen muchas veces que no debemos tener miedo de ellos. Y el festival, aparte de dar una pequeña oportunidad a los realizadores locales a enseñar sus trabajos y competir en igualdad de condiciones, tiene la ventaja de que, pues, al ser un festival pequeñito, pues los festivales pequeñitos tienen que trabajar el doble, y entonces la colaboración con la universidad, con instituciones y con empresas da lugar a un montón de actividades paralelas al festival, aparte de las propias proyecciones y de la competición. Yo invito a todo el mundo que venga el año que viene, somos muy acogedores y os llevaremos por ahí de cervezas y de juerga, que es lo que se gasta en esta ciudad. Desde la Universidad Politécnica llevamos ya 3 años, me parece, haciendo cosas con el CEFEN. Antes estábamos relacionadas con el cine directamente, pero este año hemos hecho algo nuevo ya entrando en lo que es la tecnología que desarrollamos por allí. Entonces hemos tenido pues un servicio especial, que es el servicio de apoyo a la investigación tecnológica. Lo que tenemos detrás es una cámara termográfica para ilustrar la peli de Predator que se pone esta noche, y para que toda la gente que venga pues pueda ver realmente
cómo se ve con esta, con estas cámaras termográficas. No son unas gafas estrictamente, pero bueno, da para jugar y ponerse por aquí delante y bueno, experimentar un poco cómo está uno de caliente o de frío antes y después de ver la peli. La Escuela Superior de Diseño colabora con el CEFEN desde hace 4 o 5 años en un concurso de cartelería alternativa en el que los alumnos de segundo de gráfico realizan un cartel que viene a ser una propuesta sobre la temática que tiene el festival, y lo que pretende es que los alumnos pues ya tengan un flujo de comunicación con lo que son todas las actividades culturales que se promueven en la ciudad y en la región. La verdad es que estamos muy contentos, ¿no?, de albergar el CEFEN en su séptima edición en la Filmoteca, con lo público y lo privado que se mezclen, ¿no?, que de alguna manera es el futuro de la cultura, ¿no? Todo este tipo de iniciativas por parte de empresas privadas con el apoyo de la administración pública son fundamentales, ¿no?, para que los proyectos salgan adelante, y este es un ejemplo de ello, ¿no? Creo que es de agradecer, encomiable y bueno, de admirar, ¿no?, que este tipo, que una empresa privada en este caso, haya apostado por la cultura y por un festival de cine, que es lo que nos ocupa. Viene un bagaje ya y un pozo en la ciudad y en la región increíble, ¿no? Para nosotros es un auténtico orgullo y una responsabilidad, y sobre todo también, bueno, pues es nuestra obligación, ¿no?, poner la Filmoteca, un espacio público, al servicio de un festival de cine de esta envergadura. La Filmoteca de la Región de Murcia este año cumplirá 14 años y bueno, pues afortunadamente la asistencia es fantástica, ¿no? El año pasado, 2017, terminó con 70.000 espectadores, todo un récord para nosotros. Tenemos una programación estable de martes a domingo con 5 sesiones diarias, con una diversidad de ciclos para todos los públicos, en donde todos los espectadores pueden sentirse identificados, con programación para todo tipo de sensibilidades, con actividades, con talleres, con conferencias. Creo que la Filmoteca ha entrado muy bien en el tejido cultural de la ciudad, de la región en este caso, y bueno, es importante que la gente, sobre todo la gente joven, pues haya interiorizado la Filmoteca como parte de un proyecto de ocio. Luego pueden venir o no, pero bueno, que forma ya parte de su ADN, y eso es lo fundamental, ¿no? Tan importante, y bueno, quizá pueda ser un poquito exagerado, es que en los colegios, en las escuelas, en los institutos se enseña a leer y escribir como se enseña a ver el cine, ya ser capaz de interpretar toda una serie de información a través del mundo audiovisual, por el cual podemos ser manipulados. Con vosotros, Leticia Dolera. No ha podido venir, ¿vale? Así que le entrega el premio Segur. ¡Entra vídeo! Quería daros las gracias a todo el equipo del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia por este premio, el premio Serial Killer, que me hace muchísima ilusión. Para mí el cine fantástico y el cine de género son una pieza clave en mi vida, en mi carrera. Soy una gran fan y una gran friki, y la fantasía me parece un cristal estupendo a través del cual intentar entender el mundo que nos rodea y también intentar entendernos a nosotras mismas. Así que muchísimas gracias. Continuamos con el premio a Mejor Actriz para Ana Asensio por Most Beautiful Island. No ha podido venir porque resulta que está, vamos, aquí al lado y no hay llave todavía para ir y demás. Bueno, ahora os lo cuenta ella. Entra vídeo. Muchas gracias al Festival de Cine Europeo Fantástico de Murcia por este reconocimiento. Me encantaría estar allí para recoger el premio y bueno, celebrar este momento con todos vosotros, pero justo me ha pillado haciendo un laboratorio con mi segundo guión para mi próxima película, espero, aquí en Los Ángeles, así que desde aquí os mando un abrazo muy cálido y un muy sincero agradecimiento por este reconocimiento a mi trabajo como actriz. Continuamos con el premio al mejor cortometraje en la sección Murcia Fantástico para Ed Stronger. Recoge su directora Silvia Conesa y entrega Marcos Botella, profesor de la Escuela Superior de Diseño. La alegría más grande es la de estar en este festival, porque es en mi tierra y eso siempre se coge con un cariño increíble.
Y bueno, es un corto que trata sobre el consumismo y sobre el blue book capitalista en el que vivimos todos. Y que bueno, que yo espero pues que aquí en la sala pues guste mucho. Y bueno, y sobre todo que la gente cuando vaya a IKEA se acuerde de este cortometraje. Para mí sería objetivo cumplido. Esta gente son cultura en toda la regla, ¿no? O sea, merecen un reconocimiento público por ello. Yo no tengo nada más que decir, excepto celebrar el éxito del festival, agradecer a todos los colectivos que nos apoyan su trabajo e implicación y deciros que no sé cómo lo vamos a hacer, pero estaremos aquí el año que viene de nuevo. ¡Viva el CFN y viva el cine!